Sale una buena pesca. Ahí vamos. Arrancamos nomás. Seguimos la caminata, pero allá tenemos que llegar. Espectacular. Este es para una cita. Sí, mira cómo salta. Pero, cardumen ahí, ahí. Pero, está espectacular. Pero, para mí, un cardumen de sábado. Acá vamos a armar la ranchada, mira. Cerquito trae algo. No, oh, esto viene prometedor, bro. Bagre sapo. Bagre sapo, bro. Bro. Segundo tirito, Vamos, Sergito, ahí. Hoy nos llenamos. Con tripa, Sergio. ¿Saben la cantidad de pescado que hay acá, gente? Recién traía uno y se me. Y eso que tiré como jarra, yo te digo. Viendo a ver si puedo sacar algo más grande. Sale fritanga, ¿vale? Ahí tenemos para hacer una fritanga. Nosotros lo trajimos congelado. Así que más tarde vamos a hacer una fritanga, ¿verdad? Ese va, a ver. Justo, pesca en vivo. A ver, Juancito, ¿cómo está? Ah, apretadorazo, mirá. Guarda, guarda con la chuza. Ese vuelve al río. Esto para la boga, va. Ah, es tan duro. Guarda con la chuza. Muy grande ese apretador. Se tragó el anzuelo, sí. Ahí va. El agua. Seguimos con la pesca, ¿no? Ahí viene con otra captura, Sergio. A ver. Bien, grueso ese. Sácalo de abajo. Está espectacular ese, ¿eh? Tremendo, eres sapo, loco. Mire, mire, mire. Está fresco y grueso ese, bro. Pero hoy vamos a hacer una pesca terrible. Ese sí, Sergito, va todo para YouTube, ¿eh? Gente, se arranque salado, ¿eh? Corte eso. Pero qué lindo va a ver, sacó Sergio ahí. Tenía otra pesca. Así que bueno, vamos a armar de nuevo, voy a tirar para otro lado. Justo en la chaca. Bueno, gente, cambiamos el lugar. Ya soy un mancha. Estaba pescando allá arriba. Por ahí. Así que vamos. Vamos a ver acá. Están pescados de nuevo. Parece que sirvió, ¿eh? Ahí, un ventilito, ¿no? Me soltó. Me está agarrando, muy chiquito. A ver si viene. A ver si la pongo ancha. Un nutri por ahí. Ahí está un nutri, si está caminando vuelta. Salir, vaya también, ¿verdad? También hay gente. Mirá, Juancho, allá. Ahí están las dos. Hay dos que están ahí. Tengo pique, bro. Bro.
Esto está lleno de pescado. La vieron gente, andan por ahí. Allá están, mirá. Allá. Se ve que andan cazando. Ahí están, mirá. Son 2 metros. Bueno, gente, voy a tirar una mojarrita por una línea que tengo acá. Estamos. Ahí de todo, ¿eh? Estamos a full acá. Espectáculo. Bueno, gente, arrancamos la segunda mateada. Ahí estamos. Un lugar espectacular, ¿eh? Hoy va a estar lindo, va a hacer mucho calor hoy. Pero bueno, acá tenemos una sombrita, mira. Estamos reinstalados. Bueno, gente, estamos. Ahí le puse un pedazo de hígado ahora. Ahí Juancito recibe algún amarillito con tripa asado, lo está pescando, pero el hígado está resultando porque antes Sergio sacó un lindo garezo. Así que vamos a ver. Voy a mirar la línea ahora. Si picó algo. Guaypavo, hay de todo acá. ¿Cómo va, Juancito? Todo bien. Sale un vivo. ¿Cómo está la línea esta? No, no hay nada. No, salió un amarillito. Ahí estamos. Voy a venir más acá a la punta, si no engancho con Juan. Espectacular esto. Ahí anda el nutria. Anda una nutricita ahí jugando. Tremendo día, gente. Espectacular. Lo que sí, gente. Ahí está. Lleno de amarillo. Espectacular. Bueno, gente. Seguimos con la mateadita acá. Hoy está terrible el calor, ¿eh? Así que ahí venimos, ¿eh? Una ranchada, decimos acá, espectacular. En un rato vamos a una fritanga. Bueno, calculo que lo voy a hacer por ahí abajo, ahí. O acá arriba. ¿Cómo ves? ¿Cómo está este lugar, Juancho? Qué bien. Fritanga, a morir, ¿eh? Sale o sale, ¿eh? Prestado brazo. Bueno. Y Sergio, nada, seguimos con la pesca. Estamos, gente. Recién me cortaron el anzuelo, se ve que hay palometa a dos manos también. Así que bueno, gente, seguimos. Estamos sacando el champán. Estamos llenando la bolsita. Al ojo con esa fritanga. Tengo un pico. No le quedó nada, Juancho. Bro. Recién traía a Juancito, ¿eh? Lo hizo pelota, se ve una palometa, mira. Está lleno de chicas malas ahora, se ve. No, son terribles. Son como las termitas. Bueno, arrancamos con el aperitivo. Ahí. Mira. Sí. Grande, bro. Mira, Juancito. ¿Qué más querés? Una previa. Antes de la fritanga. Increíble, ¿eh? Estamos, gente. Amarillito. Este se va al agua. Se va a autodevolucionar solo, mira. Ese fue. Luego se va. Ahí seguimos, gente, con la pesca, ¿eh? Recién nos mandamos una picadita espectacular. Y en un rato arranco con el fuego. Bueno, gente, armé de nuevo, corté otra vez, así que bueno, una vez más ya va, estoy con la línea también. Ahí estamos juntando leña.
Arranca el fueguito también. Ahí vamos. En eso. Sale fritando, ¿no? Vamos, gente, seguimos con la pesca. Esta me vuelve loco, tiro, pica, pica, pica. Y cuando saco no hay nada. Chiquitaje, fíjate, chiquitaje. Para que no enganchadito. Ahí tiene la línea con un peso de pescado. Así que bueno, ahí un ratito arrancamos con la fritanga. Día espectacular, che. Buena pesca también. Bueno, gente, miren, allá al lado del pescadito, todo cortadito. Ahora le tiro sal, harina y a fritanga nomás. Sale, sale. Bueno, gente, nos cambiamos de lugar. El pique se ha cortado un poco, pero ahí estamos. Estamos con los preparativos para hacer ese frito. Y nos unimos acá a esta punta, mira. Subí nomás ya. Estamos instalados. Vamos, Sergio, ahí. Mira. Mira cómo venimos. Bueno, gente, miren. Amarillito. Lindo, este para la frita. Espectacular. Seguimos con esa pesca, gente. Llevamos las cosas allá y vamos a comer allá. Ahí está, ahí está. Mandale los tres que te armé. Bro. Vamos. Se va a romper todo eso. Poné los troncos esos que yo te corté. Eso es más seguro. Eso va. Está verde hasta que prenda eso. Bandá, Juancito, eso. Ahora ahí. Armó. Se te va a romper y se te va a caer toda la mierda. Va a chillar después. No, no, mandá, mandá. Mira. Mira cómo viene eso. Ahí vamos arrancando, A ver, minito ese. ¿Qué minito es, Juan? Sale para... Ahí va. Espera, acá te... Mira la cocina tarde, chico. Mira cómo viene eso, Una cosa de loco. Tremendo. Bueno, gente, fui a levantar la caña y se ve que enganché una palometa y me cortó arriba y no había nada. Perdí todo. Así que bueno, voy a seguir pescando con la línea esta y la voy a tirar yo. Y ya estamos arrancando con la fritanga, Un espectáculo. A ver cómo viene eso, Sergio. Está loco. Fritanga en el paranacito, Mirá. Bro. Sale la primera tanda, creo que sea tu papá. Tremendo. Bueno, gente, seguimos con los amarillitos, con la línea esa que me. Bueno, para la fritanga, algo vamos a llevar. Ahí vamos, vale. Vale. Un ceviche. Un ceviche, bro. Vale. Una cosa loca. Bro. Bueno, esto puede pedir más. Mira esto. Trae de menche. Acá andamos una ranchada. ¿Cómo salió, Juancito? Espectacular, loco, no, la fritanga no hay con qué darle. Sergio, ¿quién la hizo vos? Cerquita. Ahí. Sergio. Todo para YouTube, Gato, ese hiper. Bueno, gente, ya hemos hecho sobremesa. Así que vamos a seguir con la pesca. Acá lo armas, ¿ves? Puse la línea acá. Lo saco un amarillito antes. Porque corté como 4 veces y el último creo que tenía una palometa y me ha cortado arriba porque no había nada.
Así que ahí venimos. Miren lo que es. Fritanga, comimos pescado, de todo hicimos. Un lujo. Bueno, gente, me voy a tirar una siestita. Va, el otro también. Ahí seguimos con la pesca, ¿eh? Pero hasta ahora ya se tranquiliza. Miren lo que es esto. Ya en un ratito vamos a estar partiendo. Voy a abrir los pescados. Tengo unos cuantos ahí amarillos y varios sapos. Así que en un rato los abro y ya después estaremos repartiendo. Pero todavía no me quedo un rato más, ¿eh? Bueno, gente, la daba por muerte la pesca, mira. Tenía un amarillito. Pero saqué ahí con tripa. Así que bueno, me voy a poner tripa a los pescados y en un rato vamos a partir. Voy a hacer otro tirito igual y seguimos. Bueno, gente, acá finalizamos el video. Ya estamos levantando carpa. Así que bueno, ya destripé los pescados, los guardé. Así que una pesquita tranquila. Y una buena fritanga. Así que, gente, nos vemos en un próximo video. No se olviden de suscribirse a mi canal. Nos vemos.